No seas mentiroso, coche, que pedimos dos micheladas. Plato de cada uno de ellos aquí. Aquí. Que levante la mano el soltero feliz. Así es, amigos, esta vez traemos un reto que bastante le gusta a ustedes ahí en casita, que es el de ¿quién come más rápido alitas? No he dado este reto, ya saben, la sección en el canal. Y ahora vámonos con alitas. Lo hemos hecho anteriormente, pero que ¿quién come más? ¿Quién come más alitas? Campeón era el monstruo de Comalapa. El monstruo de Comalapa comió bastantes alitas, amigos. Esta vez cambia, traemos a un monstruo que come bien rápido. Traemos dos monstruos, ¿no? Vamos a ver quién. Vamos a ver quién es, se corona hoy campeón en el reto de las alitas. Obviamente estamos aquí grabando en Madero, que abrieron las puertas de su casa, de verdad, muchas gracias. Y pues vamos a sacar un buen contenido para ustedes con mucho cariño, ya saben. Familia, gracias por el apoyo. Y vamos a darle con todo, porque venimos con mucha energía. Este reto va a estar muy perrón, sinceramente. Quédense a ver el video. Así que sin más que decir, comenzamos. Quédate grabando el carrizo. Está el carrizo, miren, amigos, el carrizo en el hábitat natural. Ahí está el carrizo. Carricito. Eso, eso es el carrizo, mira. Pues bueno, amigos, estamos otra vez con los amigos de Madero. Esta vez venimos a hacer un reto, como ustedes ya leyeron el título. Vamos a ver quién de la banda logra ganar en rapidez comiendo alitas, amigos. La venta. ¿Cómo? Ya te caché, ya te caché, ¿qué dijiste? No, oh, pues pedimos un chesco, va. Ni madre. Te caché, carnal. Ya pedí mi chelada, tío Betito. Ya pedí mi horchata, tío Betito. No seas mentiroso, coche, que pedimos dos micheladas. Dos micheladas de un litro con ultra. Ay, ¿con de un litro de qué? De hombre. De macho. De barrato. Pie de mí. Ey, cada día más guapo estás ya, güey. Qué pedo, ¿qué te ha pasado? El trabajo de un experto es catar cervezas. Y hoy me toca. No, aquí vamos a comer alitas. Ah, yo pensé que íbamos a catar cerveza como en el video anterior. Cabello se volvía muy catador. No dejan sus raíces, güey. Mira, ¿qué vamos a comer? Alitas. No, alitas. Catador, eres catador. Alitas. Oye, amigos, ya lo expliqué hace ratito. Vamos a comer alitas. Vamos a comer. Pero ¿quién come más rápido, Falco? Tú eres bueno para comer rápido. Soy bueno. Bueno, tres órdenes y me los cochinos. A ver, ¿qué pedo? Es una michelada. Oye, está bien preparada, güey. Ey, dijiste que pediste horchata. ¿Horchata? ¿Qué pediste? No, si esto es de ellos, güey. Esto es de él. Ah, de él también. Sí, no, espérate. No. Esto es horchata, ¿no? No, pero esta es calate. Chamullada, ¿no? Chamullada, se ve que está tomando. Y no, es alcohol, no es alcohol. ¿Qué es calate eso? No, es lo mismo que tú pediste, mato. Esta es calate, guapo. Esta es calate. Está bien bueno el tascalate. Échale un sorbo, ¿eh? Oh. ¿Quién es? Mucho. ¡Oh, my God! Yo pedí lo que es un mojito. Esta bebida sí, la neta, sí me gusta. Aquí los borrachales, pura chela. ¿Qué es chela? Micheclamato, ¿no? Esta bebida. Y ese es un mojito. Esta, mira, es una chulada. No, pero espérate. Reenvuélvelo. Ah, lo vamos a revolver. Porque aquí el maestro, pues, Osme ya sabe todas las bebidas antes de tomarlo, amigos. Pero no, la verdad, chicas, mira, el vasito, la calidad que hay aquí en Madero, la neta, está muy bueno. Vamos a probar. No la necesito. ¿Qué tal? Dame. Está muy bueno, amigos, sinceramente. No, pruébalo. Hierbabuena, amigos. Está muy. El sabor, todo está muy bueno, sinceramente. Vengan aquí a. Tienen sus bebidas, sus alitas. Hay un menú muy extenso. No la necesito. Vengan, se la van a pasar muy bien aquí con la familia. Está bueno, ¿dónde? Se lo va a. Pruébalo. Mojito. Ah, ¿esto es una ensalada con bebida o cómo? Mira, pruébalo, mojito. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Cancún?
me recuerda. Playa, se ve chido, playa. Oye, mujeres, playa. Alcohol. Bueno, ¿dijiste playa? No, playa. Sí, mujeres. No, que fuimos a Isla Mujeres. No, playa, mujeres, hemos alcohol. Ido. Así te gusta. Playa, dijimos Isla pruébalo, Mujeres. Playa, mujeres, alcohol. Chaparro. Ese, no la cerveza. El chaparro como agua lo toma. Chaparro, pruébalo. Está muy bueno. Puro bacachito, pa. Gracias para este calor, a bartender. Power Cartel de Santa que me hizo mi bebida. Y la tendrá perlada. No sé, desde que se retiró del rap, ha hecho bebida. Ya se le fueron las perlas. No sé, pregúntale. Amigos, antes de empezar este reto, vamos a hacer una pequeña tómbola. Ya saben, van a pasar al principio, en la primera ronda, tres participantes. Ellos van a competir. Vamos a ver, solo uno va a pasar. Ya saben, uno con uno, dos con dos, y como siempre lo hacemos. Pero como estos somos nueve participantes, al principio tiene que rifarse tres, Wicho. Así es. Sí, dice tú, ahora, güey. Siempre al último, güey. Dice tú, ahora, güey. Vamos, ahí tienes suerte, Wicho. Ya tenemos hambre, todo, güey. Este ya. Pero voy yo, ahora voy yo. Dale, chavos, venga por su papelito. Yo, güey. Este, güey. Pabelito. Todavía no lo abran, todavía no lo abran. Uno, ¿verdad? Vierga. Ya. Vamos a ver quién se corona hoy campeón en el reto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué aguanta, espalda! Está jodido, verga, güey. Puta madre, ahí es el chocolate. La aventé tres brincos ayer, güey. Ah, por eso viene jodido, se echó tres brincos, es cabrón todavía. ¡Sacate, papi! Sin sacarte el marido. El doctor le dijo que uno puede aventarse la mano. Tu marido, pues, no se jode la cintura ni nada. ¿Por qué? No mames, esta es la original, aquella es la copia. No sé por qué, tú eres todo el trabajo. Exacto, yo me muevo. La verga, eres mi madrastra. Voy a empezar y se va a enfrentar conmigo. Que pase conmigo el participante número 4. La última ronda. La última ronda, 4. ¡Mira! Voy a enfrentar con el chico guapo Falconi. Oye, una vez. A la verga, amigos, me tocó el número 2. Vamos a ver quién va a tocar. Vamos con la cocha. Pase conmigo el número 1. Una final adelantada. Tres monstruos se van a enfrentar ahí y por ende dos me se enfrentan con risa. Así que vamos a comenzar la primera ronda. Ya saben, enfrenta CJ, Don Betito y la cocha. En este momento ya estamos a punto de ver a los tres primeros participantes en este concurso que vemos en los cacahuates. Vemos aquí que las alitas ya están listas para que cada uno de los participantes hagan hoy la devoración. Así que preparados con el primer equipo, vamos a ver quién de estos tres va a ser el ganador para la siguiente ronda y enfrentarse a los demás. Bueno, amigos, vamos a empezar la competencia. Reglas del juego: tienen que comerse por completo las alitas, que quede puro hueso y la verdura. Vamos a hacer la equipo verdura. Yo y él. No, tienes que derrotar a tu marido. Su plaquita. Está un poquito de tan floja. Lo siento. Tiene que quedar puro hueso y toda la verdura. Esa es la primera regla de la primera ronda, amigos. Vamos a comenzar, así que vámonos con los favoritos. Carrizo, ¿quién más? Tío Beto. La cocha. ¿Cómo lo ves, amor? ¿A quién le va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? Yo digo que le voy fácil y tranquilamente a mi papá, güey. Muy bien, muy bien. Fácil. Esto va a comenzar, amigos, en 3, 2, 1. Amigos, comienza esta comedera de alitas. Miren, aquí tenemos al nariz de orquesta, la vejez en su todo su esplendor. Aquí tenemos al narizota de gomita. Veamos que están viendo cómo comen los huesos. Miren, cómo se lo devora. Tío Betito con la tranquilidad. Y de este lado las manos ya no importan, las manos ya no importan. Recuerden que aquí no hay elegancia, aquí no hay forma. Y que miren a sus lados, miren a su lado. La coche está tranquila y el tío con toda la tranquilidad del mundo. Y de este lado está comiendo el CJ, comiendo la verdura. No comas verdura, boludo. De este lado veamos que el tío Betito está tranquilo, tranquilo. De este lado casi se come el hueso, casi se come el hueso. Veamos que está tranquilo, veamos el plato, veamos su plato, veamos su plato. Está muy avanzada la cocha, muy avanzada la cocha. Para que lo baje de este lado. Muy bien, de este lado, ¿dónde está viendo? La boca, de volada. Vemos. Traga, de este lado, vamos, el plato de la cocha. El plato del tío Beto. El plato de CJ. Veamos que nada de este lado. Oh, por Dios. Muy bien. Así que, amigos, miren, está comiendo la verdura. Recuerden que entre más alitas coman, más rápido se come. Ahí va bien, vamos el plato del CJ. CJ está re... ¡Ah! Tío Betito, qué pedo.
el monstruo está viendo su plato. Ya coche. Este lado. Mira, tranquila, la concha. Oh, Dios mío, la concha está tragando. Puede ser que en uno de estos intentos la concha pueda ganarle. Y de este lado también. Tío Betito está viendo a su lado. Y de este lado. Ya me la va a chupar mi aleta. ¿Listo? La concha, muy bien. ¡Ey, tío Beto! ¡Ey, tío Beto! El monstruo nos ha decepcionado. Me hubiera tocado luchar contra mi papá, qué piste. Sí, pues el tío ha decepcionado hoy, el día de hoy. Creo que esa chela no lo hizo bien. ¿Cómo te sientes, campeón? La primera ronda fue tranquila, pesada. Pues. No, también. Tranquila. La cocha está en la siguiente ronda, amigos. Muy bien, amigos. De este lado, rezagado. Bueno, amigos, como vieron, la cocha ya está prácticamente en la siguiente ronda. Ahorita va una contienda muy complicada. Chaparro versus Reto Jorge. Y vamos a ver quién gana, quién se enfrentaría. Puede ser más adelante a la cocha, que es un oponente fuerte en el canal. ¿A quién le vas entre Jorge y el Chaparro? Flaquillo, al Megadín. Megadín, Hormota. Megadín, güey. Megadín, 100%. Megadín. Tres buenas porras, Chaparro. Sí, todo el mundo está creyendo en ti. Vamos a ver si haces un buen trabajo el día de hoy. Tienes que ganar, Chaparro. Tienes que ganar. Sí, toda la banda está conmigo. Tengo que echarle más fuerza, hermano. Eso. Algo para hacer trampa, así. Para que baje más chido esa onda. Hasta lo voy a hacer pedazos. Digo que nadie confió en mí. Era Bacardí todavía. Póngale doble porque. ¡Ay! ¡Oh my God! Ay, con eso estamos. Vas a ver. Ahorita que me ponga yo un litro de mojito negro, te voy a hacer cagada. Ni ahora sí, ni tu niña te va a tirar paro, ni nada. Ya estamos a punto de comenzar el reto, así que todos van, la mayoría con el Chaparro. Vamos a ver si el Chaparro saca la casta y pasa a la siguiente ronda. Estás tranquilo ahorita. Tranquilo. No te andes llenando de bebida. No, ya, esta es la última. Falta semifinal y final. Tienes razón. Tranquilo, puta, tranquilo. Siento que es un oponente aquí mi compadre. Sí. Ya tenemos a la espera ahí a todos los integrantes que van a hacer en esta siguiente ronda. Tenemos ahí a Jorge, al Nuegado, bien, tenemos a... Fácil, bien, vamos, bien, vamos. Ahora sí, comenzamos. Aguanta. En 3, 2, 1, comenzamos. Duelo de titanes. Miren nada más cómo se la está tragando completa. De este lado estamos viendo a Nuegado tranquilo, ¿eh? Recuerda que tienes una hija y con esto puedes ganar mucho más que gordura. De este lado veamos que está el flaquillo. Oh, está chupándosela completa. De este lado veamos ahí. De este lado apoyen a su mejor participante. Recuerden que de aquí van a seguir a la siguiente fase. La siguiente fase, veamos allá. Solito está Jorge. Nadie lo apoya y de este lado tiene mucha expectativa. Mucha expectativa con... La quijada. De este lado veamos que el calacudo está comiendo su propio hueso. De este lado veamos, aquí estamos viendo el Hormota de Homero Simpson. Miren nada más, ya usa playeras 2XL, y pues claro, miren, ahí está, estamos viendo de este lado. Veamos el plato de cada uno de ellos aquí. Oso hambriento. Calacudo. Veamos el plato de cada uno. Miren amigos. El plato de cada uno de ellos. De este lado ya mira a su oponente. Ahí se come la verdura. De este lado está tragando. Amigos, veamos, de este lado todo el equipo está apoyando ahí al Nuegado. En los pizzas, ahí estamos viendo. La quijada, la verdurita, 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 la verd
jalacudo, jalacudo. No te pegarás aquí, yo pinche Tú puedes, carnal. La porra ha cambiado de lado, miren. No puede ser. La vuelta. Tiene buena mandíbula, Jorge, porque la gente a mí se me durmió en la pinche mandíbula. Vaya, yo no podía marcar. Yo sí chupo burro, te hace falta chupar burro. Ey, qué puteloso, güey. Delicio, está puta, qué choncho, güey. Choncho, güey. Puro inflado, puro aire. Osos maduros grandes, güey. Ay, aquí yo sí, la neta sí trae. Pero era una prueba, lo pusimos a prueba porque era presión psicológica. Mira, nosotros lo llevamos con el palillo. Ya sabíamos que iba a ganar el flaquillo. Bien. Amigos, ¿vieron? Esa contienda estuvo bien chingona. Se enfrentó el palillo contra el oso del Megadín. Ahora se enfrenta doble palillo contra el Apache. Ay, mira, está doble palillo, mira. Carrizo. Has bajado del ranking número 1 al número 10, güey. Güey, es que desde que me hice la manga, güey, puta, ya no puedo comer mucho, güey. Lo voy a pasar por encima de Y este agarró nivel. Sí, está como en el puesto número 2. Siguiente contienda, chavo. Carrizo versus Dosme. ¿Tú quién apoyas el día de hoy? Yo siento que es un rival, güey, contundente el 2. Sí, igual el 2 me está preciso, güey. Vamos a este lado. ¿A quién apoyas? Aquí mi amigazo. ¿Quién es tu amigazo? ¿Quién toda la vida vas? Toda la vida. Este lado. Yo voy con 2, ¿Quién va? ¿2 o el que diga el chaparro? Con el Apache. Yo la última oportunidad que le doy en el ranking para que se reivindique, voy con el Apache también. Muy bien, amigos. Así que, amigos, estamos a punto de comenzar en esta fase más. Tenemos a Palillo, a Mr. Farquaad. Hoy ya tenemos sus platillos ahí con sus respectivas alitas para que puedan también. Recuerden que están comiendo completamente hasta las verduras. Amigos, vamos Palillo despechado. Cómetela toda, cómetela, comías cuando tenías novia. Ya estamos viendo que el apoyo es directamente. Vemos de este lado al mini chamán. De este lado estamos viendo que Palillo está tragando como tragaba en la casa de su novia. Veamos de este lado. Apache. De este lado estamos viendo que la tristeza hace que sea más rápida la forma. Miren cómo le ayuda a su equipo, como si fuera los pits de la Fórmula 1. De este lado estamos viendo ya ahí Mr. Farquaad, veamos cómo traga. Mr. Farquaad, de este lado Palillo. De este lado estamos viendo cuántas alitas van comiendo. Ya le faltan dos. De este lado le faltan dos. Mandó. Amigos, damos los platos. La quijada, la limpieza. Ahí la ayuda, Ayúdenle también a Farquaad. De este lado veamos que está tragando como si no tuviera una casa. Y de este lado viendo ahí rápidamente. Vamos a ver. Veamos los platos. También cómo le ayudan a tragar. Veamos ahí. Recuerden que es con todo y verdura. El equipo está apoyando a su mejor competidor. De este lado, estamos viendo a Farquaad. Palillo. El dolor de quijada es inminente. Miren el plato de este lado. Veamos quién va a ganar esta contienda. El despechado o el Farquaad.
Despechado va con todo. Despechado va con todo. Despechado va con todo. Ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. De este lado también. Palillo, 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 palillo. Oh my god. Este lado, veamos a Marcos. Recuerden que es con todo y las verduras. Uy, ya se tragó todo. Despechado está ganando. Despechado está ganando. Oh my god. Costadito feliz. Equipo de despechado ganó. Apache. El Apache perdió de este lado. Bueno, amigos, llegó el momento en que se enfrenten el Huichén Chaquetín contra el ex chamán, o sea, el chico guapo Guachen Nene. Están tomando muy en serio esta vez los primos. Vamos a ver quién es más rápido con dos balitas. Si el bicho o el chamán. Me están golpeando. Frente contra. Dale, venga, siéntese, competidores. Ya saben la regla, chamán. Tú eres medio tramposillo. ¿Qué quieres para bajarlo? Mi mojito. Después de su mojito, por favor. Agua pura. Agua pura, fresco. Favoritos, empezamos con CJ. Orangután. Chivetito. Chamán. Huicho, me fue. Bien, hermoso. Eres hermoso. Me fue. Por el mamado. Pero dime también que soy hermoso. Eres precioso, solterito feliz. Solterito feliz. Yo voy con el guapo, Falcone. No, el guapo. Aguanta, sí, yo voy contigo, güey. Yeah, eres hermoso, hermoso. ¿Están listos, competidores? Listo, competidores, venga. Una, dos, tres. ¡Comenzamos! Venga, Lucho, dale, güey. Iniciamos con la contienda, amigos. Huicho versus chamán. Podemos observar que chamán pide algo ligero. Agua pura, chamán va tranquilo. Huicho está un poco lento, amigos, comiéndose las alitas. Tranquila, mano, ya le está poniendo potencia. Sabemos a Huicho que está poniéndole ganas en esta competición. Y vemos que chamán está metiéndolo todo el apoyo. Eso, chamán, doble 10. Doble, métele presión. Métele presión. Todo completo. No, le quito. Míralo, Huicho, míralo. No le quito nada de carne. No le quito nada de carne. Venga, mamá. Venga, perro, se perdió las dos, ¿eh? Ya se le está durmiendo también la carraca chamán al chico guapo para que vea que no es nada. Huicho le ha parado, Huicho le ha parado. Mamado, venga. Échale guapo. Échale mamado. El guapo no trae nada, güey. Venga, Ya viste cuando todos me estaban apoyando diciéndome el oso. Siento que lo que te castra es esto, lo que no le machín, güey.
Bueno, amigos, como vieron ahí, Falconi me hizo pedazos por un poquito nada más, pero Chamán por primera vez pasa a semifinales. Vámonos con la primera ronda de semifinales, Nuegados, que es versus Cocha contra Jorjai. ¿Por qué se decidió así? Dime. Amigos, porque ellos son los primeros que pasaban a las semifinales. Primero pasó Cocha, después Jorjai, y después pasó Falconi, y el último pasó Dosme. Por lo tanto, van a enfrentarse a los dos primeros y los dos con los dos últimos. ¿Cómo ves a tu novia, la Cocha, que se va a enfrentar a tu hijo? Está muy dividido. Pues yo le voy a saber a quién ya, pero conoces que a quién amo más. A quién ama más, obviamente. Obviamente ama más a su mujer. Era tu papá, era tu mayoría. Me acordé cuando estaba joven. Bebé igual galán y frondoso. No, me acordé cuando estaba joven. ¿Te gusta más la versión joven o vieja? Ella la regalaron, la de ella. Ella la pirula. Con mi hijo andas. Mira, con el cómico está tocando. Tú sabes que es el original, pinche barata copia. ¿Cómo ves a tu rival, Jorjai? Empezamos con él. ¿Cómo lo ves al flaquillo ese? Mira, güey, me demostró que tiene un esófago chido. Y se aferra, güey. Es lo que le tengo. Pero ahorita me voy a tomar una micha más y va a ver. Es más, lo voy a terminar a mi chava ahorita para que yo haga refuerza, güey. El dinero le acabo de terminar a mi chava. Porque quiero ganar concursos. Usted sabe que con dolor hasta las penas bajan, güey. Claro. Entonces, ¿qué estrategia me da usted para que yo gane ahorita que ando adolorido? Olvídate de todo y simplemente piensa en el triunfo y a darle. Métete las alitas con todo. Papi, eres un amor. Eso. Solterito feliz. Y guapo. Solterito feliz, que te dé un consejo. Igual a mí, porque yo sí real. Acabas de terminar. Terminé con chava. Yo también determiné. No, igual. De un solo jalón. Igual yo estamos dos dolidos aquí, jefe. ¿Qué le podemos hacer? De un solo jalón, toda la carne adentro con toda y la verdura. Déjese, adentro toda la carne. Así me ha gustado siempre, toda la toda carne. Toda la carne adentro. Ese es el consejo. Buen consejo. Bien, buen consejero. Eso, mira. No le beso la pelona porque la neta. ¿Por qué? Porque está bien carnudo. Está perlada. Sí, está perlada esa. Amigos, vamos con la semifinal, un reto esperado ahí. Cocha versus reto Jorjai. Difícil, ya aprendimos que Palillo se aferra demasiado. ¿Cómo ves doble Palillo? ¿A quién vas? Respeto. No, yo con el Palillo. Yo le acabo de terminar mi chava. Ah, bueno, bien. Yeah. Este güey sigue con su chava. Márcale la mano. Va a terminar. Ya me está dando cosas. Si le llega a terminar su vieja. Hazlo, Cocha, hazlo. ¿Será que con eso gano, güey? Sí, terminamos. Pero termínale, macho. Cállate, pues. Ni te va a contestar porque está con otro. No le contestaron. Ni para terminar sirve el perro. Míralo, ni mi línea la cortaron. Pocos son los que podemos terminar fácil, güey. Yo, mi chaval, ¿qué onda, amor? ¿Qué onda? Buenas tardes, terminamos, Dios. Y ya. Dale, ya quiero, güey. ¿Con quién vas a hacer eso? Dale. Cocha, se lo merece. Manilo. Soltero feliz. Yo voy con el palillo. Con el palillo. Manilo. Vale. Eso. Doble cruzado. Ahora, amigos, esto va a comenzar. Dale, listo. En 3, 2, 1. ¡Comenta! Amigos, comienza esta contienda, amigos. Recuerden estos dos amigos que son amigos desde hace mucho tiempo. Veamos cómo está Tragi y ahí Jorjai de este lado. De este lado, el despechado 2. No le contestó su novia. De este lado, Solterito Feliz. ¡Solterito Feliz! Amigos, el despecho hace que coma más rápido. Come más rápido. Recuerden que la mandíbula. De este lado, vemos que la mandíbula ya no hace caso. El plato de cada uno. Veamos, ¿quién está comiendo más la verdura? Recuerden que es con todo y verdura. Ahí están las bebidas, por ejemplo, háganlo. Vamos rápido. Vamos rápidamente. No, amigo. Güey, termínale bien a tu chava, ¿no? Dale, ni le terminó. Estás en la gran final, Cocha. Bueno, amigo, vámonos con
la siguiente y última semifinal. Falconi versus Doble Palillo. Se va a enfrentar. Falco, estás en una semifinal. Mira, a mí me la pelan. Ah. No, Soterito Feliz está contento. Tranqui, déjalo ser al vato, déjalo ser al vato. Yo sé que puedo. Es raro, te ves sin pelo, güey. No, bien, ma. Sí, de neta, te ves mejor así. Te ves, mira, estás copiando con el look del chaparro, más o menos. Te ves limpio, mira, con barba, bigote, cabello corto. Favoritos, ¿con quién vas? Falconi. Falconi, porque si me llega a tocar este perro, me va a hacer triste. Yo voy con aquí con el palillo, doblemente palillo. ¿Con el padrino? Padrino. Solterito feliz. Solterito feliz. Venga, solterito feliz. Palillo, venga. Yo voy igual con solterito feliz, igual. Yo no voy con Falconi. Yo no voy con Falco porque desde que perdió la greña ya no es el mismo. Eso sí. Es muy fresón. Vamos a comenzar esto en 3, 2, 1, comenzamos. La porra está aquí con todo. Venga, eso, venga, venga, ahí. Este ve cómo le gusta limpiar a los solteritos. A él le gusta eso, güey. Dale, dale, Solterito. Venga, venga, te va ganando, te va ganando, te va ganando. Mami, después de madre, estás sucio. No, no, estás suave. No hables, cuando estés con miedo te puede aturar. Solterito, dale. No hables, no hables. Venga, venga, venga. A la verga, amigo. Vamos, traga, traga, traga. Ahí va, ahí va, balcón, ahí va, ahí va, Va rápido, Va rápido, métele, soltero. Calimán, mete. Venga, Calimán, venga. Adiós, Calimán está metiendo la chela con alitas, combinando todo. Métele, Cali, métele, Cali. Calimán. Palimán. Palimán, venga. Palimán o Calimán, como le quieras decir ahí. Van ganando, palillo. Palimán. Mástícale, mástícale, Venga, Enfócate aquí, ya Sintalapa murió. El público de Sintalapa te está observando, ¿dónde? ¡Vamos, venga. Balcones! ¡Viva Balcones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Palimán! ¡Venga, Palimán! ¡Palimán! ¡Venga, venga, Palimán! ¡Venga, venga! Cántalo. Ya que linda con un el que sale con otro, el que no le revisan el celular. El que fuma un poquito, que levante la mano. El soltero feliz, amigos, para Parruquito que nos está viendo desde el cielo. Y bueno, amigos, vámonos con la gran final que todos estamos esperando. Se va a enfrentar la Concha versus el Solterito Feliz. Solterito Feliz, siempre te has quedado en la final. Siempre. Siempre. Y siempre contra este güey. Me ha ganado, güey. Ha sido su mártir de... Ha sido su mártir de doble palillo. No le digas palillo, ni nada, soltero feliz. Solterito Feliz, Solterito Feliz, ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene que te dejaste pues, con Chibi, güey? 5 días, güey. Bueno, cuando veas este video ya tiene más días. Sí, ya. Okay. Bueno, no, cuando veas este video ya volví. Ya volvieron. Quiero saber cómo te sientes. Levante la mano. Sí, se siente bien. Por lo visto no se siente mal, güey, se siente contento. Se quitó algo de un... Lo que pasa es que ahorita está anestesiado, lleva 5 chelas. Está en la etapa, está en la etapa de cuál es, según se siente bien. Ahorita está en la etapa de decir, terminamos, me siento la verga. Ándale. Porque está pensando cómo va a estar. A los 15 días, bueno, ya ve que no hay mensajes, que no hay nada. Ahí viene. Le va entrando la razón, güey. La depre.
pero a los dos meses uno renace como el águila. Ah, no, eso sí. Se quiebra el pico, se arranca la pluma de como los la, cinco días como que tiene que agarren, pues, güey. Sí, porque lo que pasa es que este verga es infiel. ¿Qué? Mira, pues, sí, va a volver. Es que porque quiere volver. Aguanta. ¿Quién será que gane estos dos vergas en infiel? El 9 veces más infiel fue mi maestro. Ah, sí, el 9 más infiel. En ese tiempo sí, pero ahorita. No, en ese tiempo. Mi maestro. Hasta se le hizo un nudo en la garganta. Él me enseñó a tener 5 viajes al mismo tiempo. Somos de los Avenamar. Martínez Avenamar, güey. Dejemos al chaparro porque pensé que pierde el divorcio cuando ve este video. Bueno, amigos, la final va a constar solo de 3 alitas porque ya están para reventar esos tipos. ¡Ey, espérate! ¿Aquí lo tiene? Trampa Molina. Y vamos a pelear, Legal. ¿Dónde está? Ahora pues. Ah, bien, ahí está. Venga, venga, ahí está. ¿Con quién vas? Con el amor de mi vida. La cocha. Solterito feliz. Duelo final entre Cocha versus Solterito Feliz. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Amigos, la gran final. Se ve que la Cocha está arrancando con todo. Y allá de aquel lado el despechado Solterito Feliz. De este lado está trague y trague. Mira a su oponente, pero de este lado, mire cómo lo ve. De este lado veamos los infieles, el par de infieles. Veamos que les están ayudando sus equipos ahí. ¡Uy! Veamos cómo le va ganando. De este lado va tranquilo, dice que no. De este lado va la regadera. El equipo está apoyando. Le damos los platos. Falta la verdura. Oh my god. No, maldito, Dios. Terminando, amigos. Estamos en la recta final. No puede ser. Amigos, el ganador el día de hoy es la cocha Molina. La excepción del día de hoy es... No mames, me batieron todo el rancho. Está pasado de lanza la cocha, imposible ganarle. De hecho, mira, estaban diciendo que hay unos competidores, o sea, seguidores que quieren retar a la cocha en comiendo rápido. Estaría bueno hacer eso. Chido, cocha contra fan. Sí, y vamos a poner un premio grande. Si este video, ¿cuántos likes pides? A ver. 50,000 likes. 50,000 likes a este video y hacemos un video con suscriptores retando a la cocha. Y vamos a poner un premio en efectivo ahí para quien le gane. Así que, campeón, ¡con la cocha Molina! No tengo compromiso, no soy una vez de paso. Es la paso, disfrutando, cheleando. ¿A quién dedicas tu triunfo? Para Gutito Poco. Yo creo que quien podría darle competencia a la cocha era mi papá, pero mi papá no muy come pollo, güey, te va más vegetariano. Ah, ya no come carne. Mi mamá le dijo, Betito, estás engordando, volteo adelante, pura tortilla con arroz. Ah, con razón. Pero tío Beto, Por eso lo dice, si observan bien el video, pongan el pausa, está comiendo despacito, güey, puro tortilla con arroz. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este video, la cocha campeón. Venga, otra vez eres el rey de esta sección. Vamos a ver si llega a... ¿Cuántos likes pidió Jorge? 50 mil. A ver, con suscriptores vamos a hacer y vamos a poner un premio ahí. Y vamos a darle las gracias, Megado. Sí, amigos, vamos a darle las gracias a compita Josué Zamudio, Babo de Cártel y Santa. Venga, mi amor. Y, hey, ¿qué se siente tener la perlada, güey? Bien, hermano, pura calidad. De arriba. De abajo hasta arriba. ¡Ala! 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 ¡Ala
Feliz Agua de Oro. Feliz Agua de Oro. Instagram personal, así no tienes. De madera, mamá. Le voy a un mensaje nada más para los mojitos también ricos. Mira, mira cómo te queda bien, mira. Está bien de mi papá. Está bien de mi papá. No. Es mentira, Chimeto. Siempre loqueando con cualquiera. Ya la perna, usted ya no le queda, se baja. Bueno, amigos, gracias aquí al compa, amigo José. Gracias por abrirnos la puerta aquí, amigos de Madero. Ya saben, pueden darse su vuelta. Hay un menú muy grande de bebidas, huicho, de litro y alitas, snacks. Hay muchas cosas aquí, amigos de Madero. Esas, ¿qué otro hay, hermano? No, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, por venir a esta su casa de Madero Litros. Fue impresionante ver el concurso y verlos comer. Y bueno, pues aquí los esperamos. Recuerden, estamos ubicados en Jardines de Tuxtla, a 2 cuadras del Boulevard, en Orquídea número 49. Bueno, tenemos lo que es la especialidad de la casa, nuestros litros de coctelería que creamos con Andrés, mi socio. Y en el menú pues, tenemos botanas, las tradicionales chiapanecas, quesillo, camarón, tártara, alitas, burritos, costillares, pulpo, arrachera, pasta. Es un menú muy variado. Muy piensen que solo hay alitas. El concurso fue de alitas, pero el menú es muy extenso, amigos. Pueden venir a comer aquí una variedad, salir muy satisfecho, nuevo. Y el lugar está muy bonito. Las bebidas, ¿qué te puedo decir? No, increíble, amigo, la neta, aquí hay micheladas, hay de todo, amigos. Así que dense la vuelta a toda la raza que le gusta sus chelitas, sus micheladitas. Sí. Caigan a Madero y no se van a arrepentir, amigos. Y aquí vamos a dejar todo redes sociales, amigo. Todo abajo, sí, todo abajo. Madero Litros, recuerden, de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Aquí en Jardines de Tuxtla. Así que gracias. Los esperamos. Gracias, amigo. Gracias. Ya saben, amigos, video aquí en Somos Cacahuates de 2 a 3 de la tarde sin falla cada martes. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Sí, amigos, cuídense mucho. Adiós. Vamos, échate una rima, vamos.